Bienvenidos otra vez al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912. Estamos hoy aquí en otro vídeo, en la continuación del vídeo anterior, claro está, de Minecraft. Y en el que estábamos haciendo el tema de los del mercado. Me ha dicho aquí Sergio, que claro, este vídeo viene de continuación del... Lo estoy grabando justo después. Y me ha dicho por aquí Sergio que me puede ayudar si quiere. Yo, bueno, ayúdame si quieres. Mira cómo lo hago y hazlo tú también. En el lado contrario. Se conoce que no tiene ganas de empezar a hacer su casa. Así que me quiere ayudar con el mercado. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos las medidas ya aprendidas. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a poner 5 bloques más. Ya tiramos todo esto para acá. Menos este bloque. Bueno, voy a colocar aquí también, que no lo coloqué en el anterior vídeo, el tema del mostrador. Esta vez alfombra con otro color. Vamos a poner una verde. Y vamos a colocar una trampilla. A ver, necesito esto ahí. Y ya colocamos los cofres. Dos por aquí, dos por aquí, dos por allá y dos por allá. Por aquí me se está fijando, me está mirando para, se está fijando para hacerlo luego. Eso me gusta, mira. Vale, suficiente. Espero que se puede entrar y atender a los clientes. Qué bueno. Aunque bueno, yo quizás... Ay. Bueno, vamos a probar a poner cofres individuales. Vamos a poner cofres individuales, porque así para vender es mejor vender con cofres individuales. Es mejor vender con cofres individuales. Así que ha visto lo que estaba haciendo y va raudo y veloz a hacerlo. Si es que tener ayudantes es lo mejor que hay. Luego dentro pueden poner, yo que sé, aquí en medio una especie de pared y que pongan bloque, o sea, pongan cofres a los lados para aprovechar más el espacio en el mercado este. Y bueno, vamos a poner la decoración a este otro mercadito. Bueno, el cristal lo vamos a tener que buscar otra vez. Esto es que no hay espacio para tanto. No hay espacio, no hay hueco. Bien. Bloques de cuarzo. Ahora colocamos los estos. Le voy a explicar qué es para que
funcione mejor el plugin de las tiendas. Vale. Por cierto, tengo que calcular bien, si más o menos voy bien de tiempo. Ay, la leche que no se le da. Entonces, Sergio, muy la misma de uno. Sergio, a ver, que se me había olvidado darle el creativo. Madre mía, qué fallo. Ey, ha cambiado de bloque esto, porque sí. Vale. 3. No. Te pones ahí arriba. Y vamos a elegir una alfombra de color blanco. ¿Por qué no? Ahora. No pasa nada si origue el tema sea un poquito más de no cuatro, sí, no pasa nada. Voy a ir haciendo el interior. Otra vez. Una alfombra de color negra. Otra vez, no sé, creo que ya he puesto negro, pero bueno, o por otra vez que lo ponga. Y ahora una trampilla. Porque empieza como el del principio. Vale. Tienda hecha. Por aquí tengo que poner yo aquí unas mini tiendas. Por aquí nada, hasta que no ponga yo por aquí. Por aquí voy a ponerlas. Por aquí está. A ver, ahí me he pasado.
Le he pasado. Esta tienda por aquí. Y por aquí vamos a poner otra tienda. A continuación de esta. 1, 2, 3, 4, 5 por aquí. Aquí ponemos. Te concentras, cuando te pones a hacer cosas, te concentras mucho. Vale. Entonces, por aquí ya estaría el mostrador. Aquí había dos. Sí, que esta tienda sería más pequeña, pero lo comió no quita lo servido. Tienda es más pequeña, es luego va a haber aquí una más grande que voy a partir en dos. Sí, la voy a partir en dos, pero voy a dejar un espacio de pasillo, de 1, 2, 3, 4, 5, 5 bloques de pasillo. Mi perro va a beber. Y por un lado vamos a poner esta tienda, la vamos a dividir en dos. Porque este espacio... ¡Oh, no! La dejamos así, porque no, venga, con varias entradas. No, por aquí. Así. Con dos por un lado. Luego, por aquí. Esta, así, así. Son como tiendas más especiales, más especialitas. Y aquí más o menos lo mismo. Pedimos las gracias, hay que ser agradecidos ante todo por ayudar. Él está ayudando, él ya sabe, ya le hemos puesto ahí otro patrón de cómo tiene que seguir hasta el final. Hay que ser creativos. Tengo que buscar a ver si hubiera un plugin que me gustaría poner en el servidor, pero bueno, es un concepto de plugin, no sé si estará. Si está, entonces es que los que hacen los plugins tienen mucha imaginación. Por cierto, esto aquí. Hay que decorarlo. Y esto aquí también.
lo dejamos así. Eso ahí también tiene que llegar. Ponemos ahí el cristal. El cristal se pone aquí también. Y aquí tendría que ir una puerta. Una, dos. Tres, cuatro, creo que está, para tener los pilares. Esta va a ser una tienda bastante curiosa de poner. Pero vamos, si queremos lidiar con la escalera hay que ponerla así. Esto está más o menos. Esto está más o menos. Una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Bueno, podríamos ponerlo así. Y quedaría curiosete. Perfecto. Me encanta cómo está quedando. Estoy, como quien dice, borracho de éxito. Bastante bien, bastante bien. Vamos a colocar los bloques de cuarzo. Un par por aquí, por aquí, por aquí. Ya está, creo que ya hemos acabado con la decoración y el mostrador. Bueno, esto es una tienda un poco curiosa y curiosa va a ser su mostrador. Así, va a ser su mostrador. La puerta va a estar ahí mismamente, por ponerla en algún lado, y vamos a buscar una alfombra. Una alfombra amarilla, mismamente, que le dé colorillo. Uy. Y arregla. Uy, que se nos ponen de más. Vamos a colocar cofres. Ajá, ay, qué mal. Claro, como está esto un poquito descompensado, pues nada, colocamos aquí, aquí igual. Cofres, 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 cofres. Cofres que te crió.
Sí, listo. Y así el que sale de la escalera se encuentra una tienda. De repente, en el piso de arriba también se puede poner. Vamos a ver cómo le va con las tiendas. Creo que lo está haciendo bastante bien. Está hecho un constructor nato. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuánto espacio hemos dejado entre la escalera, el último escalón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 escalones hemos dejado. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más. Colocamos aquí un bloque. Así que bloque, bloque, bloque. Hasta aquí más o menos. Aquí más o menos. Tiramos hasta el final. Hasta aquí, sí. No, hasta aquí. Un bloque menos, un par de bloques menos. Hasta aquí. Que ha cogido en un momento esto muy buen aspecto. Vamos a ver qué tal le va el trabajo de Sergio, pero antes vamos a colocar el tema. Así. Muy bien. En la última tienda he hecho un apaño porque estaba justo para 7 bloques, vale. Está bien. Sí, así. Así se puede, sí. Sí se puede, oye, qué chulo. No, no, eso estaba bien. Eso, mira, eso es así, eso es así. Eso está bien, así. Eso está bien así. Vale. Vale. 1, 2, 3 y 4. Tenemos la entrada. No, no la tenemos. Ahora la tenemos. Colocamos un bloque aquí, otro bloque aquí. Aquí podemos colocar. Esta tienda la podemos dividir. La podemos dividir por la mitad. Y aquí otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos. Ya he hecho otra puerta. Luego, si quieren quitar las paredes estas tan chulas y poner escaparates o yo qué sé. Porque se les ocurra. Porque de puertas para adentro es del vendedor. Técnicamente. Hablando. De puertas para adentro es del vendedor. Bien, no, madre mía, estoy, como ya he dicho, borracho de éxito. Aquí vamos a poner cuarzo cincelado, como si no hubiera mañana. Exactamente, ¿eh? A ver. Aquí igual. Que tapan las luces, no pasa nada, que luz hay de sobra. De todo y para todos. Aquí podríamos poner una fuente o algo. Para que no quedara tan vacío. Bueno, tiempo habrá. Que esto todavía le queda mucho espacio libre por quedarse lleno. Fíjate tú, que ya nos lo ha dejado esto listo. El
la vi de toque, yo digo, para tan si es que no pasa. Está de aquí. Pero no vamos a empezar nada sin acabar lo anterior. Y lo anterior todavía está por acabar, así que colocamos los ladrillos cincelados. Y lo mejor es que cuanto menos espacio hay, menos espacio hay, claro está, para que respawnen los monstruos. Los monstruos, los monstruos, los mobs. Pero estas tiendas que están aquí en la escalera pues están muy bien, porque bajas y te las catas ya directamente. Igual que las que estén aquí en estos lados, pues van a estar muy bien porque suben y te las catas. Muy bien. Espero que quede chulo. Y vamos a hacer la misma estratagema que en el anterior tiendas. Que la que apunta. Bueno, en teoría debería de ser la que apunta a la escalera, ¿no? Pero hemos elegido que sea aquella. Entonces, en este caso va a ser la que apunta a la escalera. La que pues va a tener el. Recibiendo. En este caso sería para el lado contrario, porque daros cuenta que aquí solo hay una puerta y aquí solo hay otra, así que la cosa está tan chula. Se puede hacer así. Bueno, en este caso no, así es. Pero bueno, ya nos buscamos las mañas. Me vais a disculpar un momento. Ahora, ya estoy. Madre mía, necesitaba ponerme las gafas. No las tenía puestas y estaba empezando a tener los ojos. Uy, madre mía, me he trabado. Bueno, me estaba trabando. Necesitaba ponerme las gafas porque si no los ojos estaban acabando ya rendidos. Muertos, matados. Para el arrastre. Ya está. Ahora coloca el cuarzo. Mira qué chulo el diseño. De un cuadro sí y otro no, el típico que se puede usar para todo, si es que vale para todo este diseño, el cuadro sí y no, sí y no, sí y no, sí, okay. Madre mía, me encanta.
Ahora aquí podemos hacer mostrador diferente, así que quede chulo. Pondríamos aquí la esta. Pero en el lado contrario vamos a colocar también el diseño. Uy, que no está colocado del todo. Muy bien, a él también le gusta. Espero. Bueno, ya nos dijo en el anterior vídeo que le gustaba, así que bueno, esto aquí va a ser así, entras así y te catas el mostrador. Y aquí otra vez lo mismo. Vamos a poner trampillas a dolor, una aquí. La alfombra va a ser de marrón. Y aquí pues otra trampilla. Podríamos haber colocado ya los cofres. Una alfombra de verde lina. Venga, las dos son unas tonalidades muy oscuras, aunque este menos, claro está. Vale, se me está ocurriendo que podría hacer como en este y las dos tiendas de las escaleras, la tienda de aquella de la escalera, los cofres que están al lado del de las columnas, más o menos por estética, destruirlas. Uy, madre, por Dios. Madera de roble, sustituimos la de roble negro, creo que era, que no la hemos usado tampoco, la verdad. Pues así se nos ha escapado una. Bien, llegas, entras. No han quedado bien, vamos a ver. Y esto de aquí. Si aquí siempre encontramos vale. Ha puesto la entrada aquí. La podría haber puesto un poco más centrada. Vamos a ver
el tema aquí como mide. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 12, 13 entre 13 entre 2, 2, 4, 5, no, pero bueno, lo dejamos así el apaño. Si tampoco te creas que donde estén ubicadas las puertas va a dar mucho igual o no. Vamos a ver, miro un momento el relojito. Ajá, bueno, vamos a hacer, porque ya estaré llegando a la media hora. Voy a dejar preparada esta de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos. Colocamos bien colocado. Y dejamos esta lista para, bueno, como ejemplo para el resto que tire para allá. Para allá al fondo. Estas tiendas, por ejemplo, son más estrechas. Bien. Vamos a colocar aquí más. Una aquí, otra aquí. Sabemos que aquí va a haber una de estas. Y bloques de cuarzo. Ya, le vas cogiendo la maña, le vas cogiendo la maña y... y tela. La velocidad a la que puedes llegar a ir haciendo esto. Si os mareáis, me lo decís en los comentarios. Bien, bueno, ya está esta tienda semi hecha. Vamos a colocar el mostrador por aquí. 3. Esto. Colocamos alfombra de un color. Este color mismo. Cristal para colocar el tema de la puerta. Y cofres. Cofres, 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 muchos, 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 muchos. Cofres, 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 por aquí. Curioso. A ver un momento. Ha quedado chulo, ha quedado muy chulo. Si no fuera por un pequeño desperfecto, que tenemos aquí. Vamos por aquí. Bueno, esto la gente cuando lo hace se le puede. Ajá, ajá, está chulo. Muy chulo.
Uy, está aquí. Alfombra de un color naranja otra vez. Vamos a usar el rosa, venga. Si es que lo estoy rehuyendo, no puede ser. Y bueno, le voy a decir que me voy a ir yendo. Hemos estado bastante tiempo con el lío este. Madre mía, es que está bonito. Es que me gusta el mercado. Vale. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad un comentario si queréis. Y recordad que dejo siempre un enlace que lleva a mi blog. Y en el que, bueno, publico los vídeos. Cada vez que se suben también se publican ahí. De vez en cuando, si me da por escribir un artículo, ahí ya de eso dices, ¿qué voy a hacer hoy? No sé qué voy a hacer. Pues venga, vamos a escribir un artículo, porque sí. Y pues bueno, te pones a escribir un artículo que puede ser mejor o peor, pero bueno. Me estoy divagando, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.